Bueno, estamos con Patricio Bolsen para ferrocarriloeste.com.ar. Bueno, un partido, un triunfo necesario. Creo que merecido, no sé cómo lo viste vos. Sí, sí, un partido para nosotros importante. Después de una derrota era muy necesario ganar. Se tenían que dar los 3 puntos acá y bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr. Lamentablemente lo pudimos mantener con 0, que era algo que queríamos. Pero bueno, creo que merecimos ganar ampliamente. Se notaba que era una final, digo, Ferro salió a jugarlo de esa manera. Sí, sí, aparte sabemos que los equipos estaban abajo, sumaron, entonces teníamos la obligación de ganar. ¿Cómo viste el primer tiempo? Digo, Ferro logró sacar una diferencia rápido y después con el resultado manejó un poco las acciones. Sí, sí, importante, pudimos meter los goles rápido y después manejó un poco los tiempos del partido. Como te dije, la idea era mantener el con 0, pero bueno, no importa si ganó. Y en lo personal, Pato, ¿cómo te sentiste físicamente y de ritmo, ¿no? Que a veces entrar después de muchos partidos sin jugar y de titular cuesta, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Te vio bien? No, bien, bien. Como te digo, estuve entrenando, esperando oportunidad. Bueno, y me tocó por un comadillo de quinta amarilla y hace bastante no me tocaba, pero bueno, creo que lo pude hacer bien. Tuviste una salvada que valió el gol. Bueno, sí. Y valió un gol esa, difícil. Sí, sí. ¿Cómo fue? Puede llegar justo. Leí que le iba a tirar ahí y me la jugué y bueno, pude cerrar. La última, ¿qué viste en el vestuario? Llegaste al vestuario, imagino, desahogo, alegría, ¿qué había en el vestuario? No, mucha alegría, mucha alegría. Estamos muy contentos que necesitamos ganar y lo pudimos hacer. Muchas gracias, Patricio.